Thank <laughs> you. Concejala de Juventud Isabel Pérez informa en rueda de prensa de la nueva edición de este año 2024 del Festival de Arte. Son muchos los objetivos que desde la Concejalía de Juventud se quiere impulsar, así mencionaba la concejal. Entre ellos, esta mañana se ponía en valor el impulso de las iniciativas de los jóvenes y dar visibilidad a los jóvenes talentos. Este año se pone en marcha el nuevo Festival de Arte Contemporánea. Son varios los años que llevan en marcha estos festivales y este año con un nuevo nombre, Yecora Fest. Serán los días 28, 29 y 30 de junio en la Feria del Mueble, un momento de experiencia, lugar de difusión y conocimiento y visibilizar a los muy diversos artistas de nuestra ciudad. Son muchos los objetivos que se plantean para la Concejalía de Juventud, pero en concreto hay dos muy importantes que quiero destacar hoy. Por un lado, impulsar los proyectos e iniciativas que proponen los jóvenes de nuestra ciudad y, por otro, dar visibilidad a nuestros jóvenes talentos. Y por eso estamos hoy aquí. Y vengo acompañada por este equipo que, que tengo aquí detrás. El proyecto que hoy presentamos aquí es fruto de las propuestas realizadas por estas jóvenes artistas, estos jóvenes talentos y la Concejalía de Juventud. Este año ponemos en marcha el proyecto del nuevo Festival de Arte Contemporáneo para Yecla. Unimos sinergias desde Creación por parte del Ayuntamiento, un festival que lleva más de una década realizándose. La última edición fue hace dos años. Expresarte, por otro lado, por parte de Carla, Adriana y Zara, que están aquí detrás acompañándome, estudiantes de Bachillerato de Artes del Instituto Azorín, que ya traen la experiencia del festival que organizaron el año pasado en el Bioclimático, en este edificio, con colaboración también de esta concejalía y que además forman parte de Generación 4.0, que es un proyecto sobre liderazgo y autoliderazgo de jóvenes de la Concejalía de Dinamización y Desarrollo Económico y esta Concejalía. Y de Andrea, que la tengo aquí a mi izquierda, que es una estudiante del Grado Superior de Ilustración y Diseño Gráfico y que está en estos momentos trabajando también sobre su trabajo final de grado, precisamente con el diseño gráfico de este festival. Como he comentado, este nuevo festival supone la puesta en marcha de un proyecto innovador para Yecla, donde concejalía jóvenes trabajamos juntos para poner en marcha nuevos retos, nuevos propósitos, trabajando valores como el compromiso, el trabajo en equipo, el liderazgo, la creatividad, la actitud y también el emprendimiento. Desde aquí quiero dar las gracias a estas jóvenes que me acompañan por ser valientes, por ser creativas, emprendedoras y decididas para aventurarse en este reto junto a la concejalía de juventud. Este año este equipo presenta y da a conocer la primera edición del Yecora Fest. Un festival de arte contemporáneo nuevo en Yecla que tendrá lugar el fin de semana 28, 29, 30 de junio de 2024 en la Feria del Mueble, en la parte de atrás de la Feria del Mueble. Un festival con el que se pretende crear un nuevo lugar de encuentro de artistas de diferentes modalidades, un lugar para dar paso a experiencias... Un lugar de muestra de nuestros talentos jóvenes, un lugar de difusión y de conocimiento, y sobre todo un lugar donde visibilizar a los muy diversos artistas que son de nuestra ciudad. Un festival que permita producir, exhibir, difundir y apoyar el trabajo y las obras de nuestros jóvenes que quieran participar. Y es por ello que el objetivo de esta rueda de prensa... Es poner en conocimiento de estos jóvenes artistas de Yecla estas fechas y lanzar desde hoy la convocatoria que, a partir de mañana, podrán eh, realizar la inscripción para todos aquellos jóvenes artistas que quieran participar en este, en este festival. Nos gustaría poder contar con la colaboración de muchos jóvenes artistas. Quien quiera participar en este nuevo proyecto de Yecora Fest, mostrando además sus obras artísticas dentro de cualquiera de las modalidades del arte. Doy paso a mi equipo, en este caso a Adriana Zare Carla, cual, un, bueno, una de ellas que creo que va a ser la que va a explicar eh, cómo los jóvenes pueden, interesados pueden apuntarse a este festival y pueden participar en este festival. Eh, a partir de mañana, miércoles 22 de mayo, vamos a abrir las convocatorias para los participantes que se puedan apuntar a través de la web que vamos a subir eh, las, los formularios que pueden descargar y rellenarlos. Y esta, esta convocatoria va a estar abierta hasta el 7 de junio. Y aquí eh, lo hemos dividido en seis disciplinas, más o menos. Que son artes plásticas, que aquí entra todo de pintura, escultura, fotografía. Eh, actuaciones como teatro, baile, música. Eh, audiovisuales, que puede ser cualquier corto que, por ejemplo, haya hecho en el instituto. O que vaya a un nivel más. Eh, profesional, eh, arte literario, eh, como poesía, eh, cualquier cuento o algo que queráis exponer, talleres, que aquí sí que necesitamos más especificación eh, para como para qué público va dirigido, qué es lo que queréis hacer y cuántos, qué se haría, qué necesitaríais y todo. Y también eh, está la opción de vender en un mercadillo o mostrar lo que pueden comprarte eh, para que así los artistas, además de exponer su arte, puedan ganar algo con este. Y vale, ¿cómo escribirte? Pues a partir de la web, te metes en nuestra web y puedes descargar los formularios y los rellenas con todo lo que te pedimos, eh, que son datos básicos, pero cuanto más no especifiques, será mejor. Porque a partir de eso, esto es solo una convocatoria que después vamos a tener que seleccionar nosotros. Entonces, son propuestas que... El 7 de junio ya después seleccionaremos y os diremos si eh, podéis participar o, o os hemos escogido para que participéis eh, a partir de lo que nos habéis enviado. Vale, va, hay cuatro formularios o en sea, la página web que lo descargáis y depende de lo que queráis participar, eh, pues vais rellenando un formulario un o formulario otro y nos los pasáis al correo electrónico que es eh, yecorafes.com. Eh, para cualquier duda que os pueda quedar nos podéis contactar por redes sociales, por teléfono, el teléfono de Espacio Joven o, o por el email. Pues yo quiero, dar, yo quiero dar paso también a Andrea para que explique un poquito también todo lo que es la gráfica de, del festival y el nombre del festival y a qué se debe, ya que puesto que ella está trabajando en su trabajo final de grado, pues que ella nos explique también con, este, con esta gráfica qué es lo que quería conseguir. Bueno, pues eh, como bien ha dicho Isabel, eh, estoy terminando mis estudios de diseño gráfico y eh, espera, empiezo otra vez. Bueno, pues como bien ha dicho Isabel, estoy terminando mis estudios de diseño gráfico y con ello mi trabajo final de carrera. Yo para ello eh, decidí hacer un festival que en principio iba a ser ficticio, pero al final nos lo hemos traído a, a la realidad, ¿no? Y bueno, pues este sería el cartel, ¿no? Y se llama Yecora Fest. La cosa es que eh, para este proyecto, o sea, para el TFG, eh, la cosa es que para este proyecto, además de tener una gráfica eh, dinámica y atractiva, tiene que tener eh, cierto fundamento. ¿no? Y para ello, eh, como el festival se, se hace en Yecla, eh, me remonté a la historia de Yecla a ver qué es lo que podía encontrar para darle el concepto a, a lo que es el festival. Y después de indagar e investigar, eh, me encontré con una serie de relatos y me llamó bastante la atención eh, el relato de un escritor bastante reconocido a nivel nacional. Este escritor es Pío Baroja y decía lo siguiente, que el arte había huido de Yécora. Y a mí esa cita me impactó bastante y creo que... O sea, en aquel momento me pareció que ese tenía que ser el gancho para este festival, ya que si Baroja, o sea, si bien Baroja decía que el arte había huido de Yecora, estamos aquí todas juntas para demostrar justo lo contrario, de que el arte está aquí en Yecla y que Yecla tiene mucho más que arte. Tenemos aquí el cartel de Yecora Fest y el nombre se debe uh, directamente al texto de Baroja. Es directamente una alusión a esa cita que él dijo y... Yecora es la manera, la, es el nombre que, que él le dio a, a esta ciudad, a Yecla. Entonces, pues me pareció buena idea incluirlo directamente en, en este festival. Y entonces vemos aquí cómo ese texto de Baroja se está desvaneciendo, ya que esas palabras se las ha llevado el viento y estamos aquí para demostrar todo lo contrario. Y bueno, pues este es el festival y espero que todos los jóvenes os apuntéis y que tengáis muchas ganas de participar y, y de demostrar todo lo que tenéis.